Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo, Mical. Bienvenidos de nuevo a Rage 2. Seguimos con la historia. Seguimos con las historias, seguimos con la misión principal. Y vamos a ver qué tal va. Ahora tenemos que seleccionar primero. Son diferentes tipos de misiones las que habría que hacer. Estas dos podemos hacer primero, o esta ya que estamos por aquí. Vamos a hacer esta, venga, vamos a descubrir a la última persona que queda por descubrir. En el vídeo anterior descubrimos las dos primeras. Vamos a descubrir a la última, vamos a ver qué nos plantea. Que me caigo. Ahí podría haber saltado, seguro que habría algún tipo de logro o algo raro, en plan, el salto más grande. Vale, no sé para qué vuelo eso, pero vale. No sé si hay algo. Venga, vamos al lío, vámonos. Vale, esto sirve para comprar. Es un comerciante, ¿vale? Sí, es un comerciante. Tocamos el claxon para que el comerciante aparque. Pero ahora mismo, la verdad, que no lo necesitamos. Vamos a seguir adelante. Vamos a descubrir... Vamos a descubrir el último personaje que necesitamos para el proyecto ADA. Lily, estoy en las ciénagas. A ver, ¿dónde encuentro al doctor Capasí? Sabes tanto como yo. Tira para la ciudad de allí, Lagunia, y echa un vistazo. Entendido, voy para allá. Aquí busca información sobre Casir. Vale, eso ya lo encontraremos ahora. Hostia, me lo lleva puesto. ¡Ja! Lo he atropellado, loco. ¿Qué ha pasado, Julio? Esta zona tiene peor pinta, tiene una zona un poco chunga, Combate con vehículos. No, yo no quiero combatir con vehículos, loco. ¡Ayuda, por favor! Modo de espera activado. Lagunia, ciudad de la Ciénaga. A ver si aquí averiguo algo sobre el doctor Kabasir. ¿Dónde está...? Ranger. Vacío. Que no veía uno de los vuestros. Bueno, cogemos las tres misiones, ¿vale? Ni la leemos, ya la haremos. Vale, vamos a hablar con este, que es con el compañero que hay que hablar. Los tuyos y los míos. Me llamo O'Rami. Solo soy un viejo veterano que cuida de la gente de la Lagunia. Vivo aquí desde hace mucho tiempo. Conozco a casi todo el mundo. ¿Sabes algo sobre un tal doctor Kabasir? Un científico muy viejo. No había oído ese nombre desde que acabó la guerra. Se mudó al interior de secreto y desapareció de la faz de la Tierra. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Puedes contarme algo más? Bueno, los alrededores de su base suelen ser tranquilos por las antiguas medidas de seguridad que estableció. Pero últimamente hay mucho alboroto en esa parte del humedal. Muy bien, iré a echar un vistazo. Vale. Pues vamos a... Vale, pista de sabueso, el doctor tiene un laboratorio, tal, no nos importa. Mapa, ¿esto qué es? Bomba de agua, vamos aquí, que parece que es la del Kobalki este. Vale, ahí está mi vehículo. Let's go. Cogemos el vehículo, nos viramos. Activando sistemas. ¿A dónde hay que ir? Vale, ahora ya. Hay que tener cuidado con las prisas, que nos metemos aquí en un fregado que flipa y perdemos el vehículo en un pispás, vamos. Hay que tener cuidadito. Sí, yo me voy tranquilo. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Yo me piro de aquí, pero... Se ha iluminado en respuesta a alguna señal cercana. Ahí hay un... Es de las arcas, ¿no? Sí, ahí hay una arca. Para detectar estas antiguas señales. Podría ser una vieja arca. Si nadie la ha manipulado, puede que aún haya armas y equipo en su interior. Deberías echar un vistazo. Ya iremos a por esa arca. Vamos primero a hacer esta misión. ¿Cuánto queda, compañero? ¿Queda mucho, tío? Joder, pues sí queda, sí. Nos estamos metiendo aquí en un agujero negro, ¿sabes? Vario tela. Hostia puta. Me está dando miedito, nos estamos metiendo aquí en todo lo oscuro, Un 600 y pico, ya queda menos. Uf. Ya os digo, me está dando un poquito de miedo donde nos estamos metiendo aquí en todas las luciérnagas esta o en todas las ciénagas o como coño se llame. Pero chungo, 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 En plan, objetivo de la misión cercano, vale. ¡Oh, yes! No, 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 por favor. No podemos perder el vehículo, ¿vale? Hay que ir despacio. Hay que ir despacio, hay que ir despacio. Vamos a perder el vehículo, ya verás tú. El sitio es este. ¿Dónde está esta zona? ¿Y cuándo me va a dejar matarlo, compadre? No sé a dónde y a quién le tengo que dar, la verdad. Ahora mismo. Vale, reventamos la cabeza a todo eso. Ha explotado solo. GG. Vengo en busca de un tal doctor Kabasir. Ahí estás. Déjame que... Vaya, el uniforme es de la guerra y se modificó para fortificar las ecocápsulas. Sí, soy el Ranger Walker de Texas. Entonces debes de ser superviviente de segunda generación. Es fascinante. Bailan, sí. Soy... poco que queda. Todo en orden, espera, te dejaré entrar. Gracias, loco. Venga, entramos. Laboratorio de Cabasir. Hola, Ranger. Adelante. Parece que este era el tercero que nos quedaba por encontrar, ¿vale? Recibo la visita de un Ranger de Bail. El de abajo parece... Capitán Kabasir, científico de turbio pasado, de las arcas antes de Apophis. Trabajó para la autoridad y ayudó a crear los soldados mutantes. Traicionó a sus superiores, se unió a la causa, luchó en la guerra contra la autoridad. No las tengo todas conmigo con los científicos locos, pero lo necesito. Es un equipo impresionante. ¿Doctor Kabasir? Kabasir, sí. Mi laboratorio está bien. ¡Piernas! Mi investigación se centraba en las máquinas. Pero con el tiempo siempre acaban fallando. Ahora prefiero utilizar soluciones diseñadas genéticamente, solo porque pueden ser curadas. Tiene sentido, supongo. Espero que no te importe, Walker, ¿no? Te analicé con la unidad central del arca. Ahora te conozco. Tus padres. Perderlos fue toda una tragedia. Pero Erwina Proulit te acogió, ¿no? Así es. Como a un hijo. Pero la han matado. Han destruido todo cuanto conocía. ¿Ha muerto? Oh, no. Ella era formidable. Siempre anhelé. Pero ya es imposible. Viejo verde. Fue una matanza, una fuerza imparable. Mutantes, una nueva criatura. Con tecnología, blindaje y armas. Enormes. Más altos que un edificio. Obedecían a un hombre. El general Martin Cross. Entonces ha vuelto. Era lógico y de esperar. Él y su perrito paldero científico, el doctor Petros, dedicaban mucho tiempo a su proyecto longevidad. Pero verás, puede que tenga soluciones para ese problema. Soluciones. Tengo una para ti. El proyecto Daga. Ah, ¿lo conoces? Sí, claro que sí. Broly debe de habértelo contado. Hacer mi parte me será fácil. El proyecto siempre fue una mezcla de acción y ciencia a partes iguales. Vuelve dentro de unos 6 años o así. Y habré creado el agente de reprogramación de nanotritos, o suelo, como prefiero llamarlo. ¿Cómo? ¿Has dicho 6 años? Más o menos. No se puede hacer ciencia con prisas. Bueno, sí, pero con mejor potencia computacional. Ay, por desgracia, mi laboratorio está obsoleto. Solo la escurridiza ECO 15, aún en órbita, posee la potencia computacional para acelerar el proceso. ¿La ecocápsula sigue en órbita? Llevo oyendo hablar de ella desde niño. Sí, fue un error de cálculo. Siguió en el espacio mientras las demás caían irremediablemente. Si recuperáramos la ECO 15, podría aprovechar la potencia de procesamiento de ese antiguo superordenador. Imagínate poder usar su formidable potencia computacional en mi viejo laboratorio. ¿Hay algún modo de hacerla descender? Sí. Se puede hacer desde el Centro Espacial Edén. Yo me ocupo. Sí. Un momento. Sabías que me ofrecería voluntario, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a llegar hasta el Centro Especial de Edén. Es guapísimo, ¿eh? El bicho de abajo se parece a un dinosaurio, vamos. Tiene las manos como Chabelita, como la hija de la Pantoja, ¿sabes? Así pega... Así pega al pecho, ¿sabes? Ok, ¿dónde vamos ahora, loco? ¿Dónde voy ahora, tío? Tiene que ir ahora, crack. Es este control de terreno. Llega... Uff. Está lejos, pero ¿y si primero pasamos por aquí? Claro que sí, guapi. Pasamos primero por... ¿Más gente? Soy yo, tío. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, que soy yo. Activando sistemas. Vale, pues hay que entrar de nuevo ahí donde hemos venido, con cuidado, que nos quedamos el coche ahí cogido. Menos mal que tengo el carnet de camión, ¿sabes? Soy una máquina conduciendo, si no, no sabría salir de ese sitio. Oh, shit. Vaya tela, compadre. Ahí se está liando parda. Ahí se está liando parda, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí que no me llaman a la fiesta? ¿Por qué no me llaman a la fiesta, tío? Bueno, me voy mejor. Ya vengo otro día a la fiesta, ¿vale? Vamos a las misiones primarias a muerte, ¿vale? El juego no vamos a demorarlo mucho, vamos a ir a las misiones primarias sin más. Vale, aquí hay algo. Pero que esas cosas las iremos cogiendo a lo mejor un poquito más para adelante si vemos que necesitamos más habilidades y demás. Si ahora mismo no necesitamos habilidades y podemos ir haciendo combate con vehículos, el Fénix no se conduce de maravilla, sino que también es letal. ¿Vale? Ahora mismo no, no me interesa eso. Hay que ir para atrás, loco, que me he metido aquí en un fregado guapo. Lo que decía, que si vemos que necesitamos mejorar algún tipo de habilidad o algo, pues pararemos un par de veces a hacer misiones secundarias. Pero si vemos que somos capaces de pasarnos bien el juego, yendo directamente a las misiones primarias, pasamos y nos vamos directamente a las misiones primarias, ¿vale? No sé si estoy matando a gente porque no me salta nada de experiencia, ¿vale? Eliminar el centinela de autoridad, vale. Fuerza demasiado grande ahora mismo para mí, ¿vale? Creo que es dificultad 8. Yo ahora mismo, empezando, pues me es complicado, ¿vale? Complicado meterme ahí en esa historia. Vamos a la misión, ¿vale? Vamos a ir mejorando cosas. Y ya iremos haciendo secundaria si vemos que es necesario, ¿vale? Pues está lejos, ¿eh? No parecía que iba a estar tan lejos. Pero sí que está lejillo, sí. Otro centinela, tío, de nivel 7, ni de fly, tío. Es que no podemos. Aquí hay una torre gigantesca. No podemos, tío, con esos centinelas ahora mismo no podemos. Parece una torre centinela, restos de la guerra. Normalmente disparan a todo lo que se acerca demasiado, así que ten cuidado si planeas hacerlo. Sí, ahora mismo con esos centinelas no podemos hacer nada, ¿vale? Necesitamos subir un poquito las habilidades, necesitamos subir un poquito la fuerza, subir un poquito todo, ¿vale? Ya se enteran, compañeros, ahí no hay nada que hacer. Vale, entrando en la región tracto roto. Ni idea. A ver, ahí hay una misión que me coge de camino. Sí, voy a intentar hacerla, ¿vale? Un poco falso, ¿no? Vale. Búsqueda completada. Nos ha cogido cerca, pero no nos importaba parar un momentito. Vale. Y ya está. Y ahora seguimos adelante, sin más. Recargamos este también. Y ya tenemos en la Q las dos armas principales. Activando sistemas. Seguimos. ¿Para dónde voy? Vale, estamos aquí. Vale, parece que hay que entrar ahí. Voy a entrar en la arena de Mutant Bash TV. Pon la tele y no te lo pierdas. Es hora de aplastar cabezas mutantes. Sé que puedes hacerlo, pero ten cuidado. Esas alimañas son más duras de lo que crees. Modo de espera activado. ¿Cómo entro yo ahí? Vale. Dios. Fumando espero al hombre que yo quiera. La persona más intrépida nos ha enviado a la ciudad esta noche. Tú, sé, tú valiente, ¿vas a unirte a nosotros? Di que sí. Sé que has venido desde las oscuras calles de la ciudad hasta nuestro cabaret del placer a jugar con nosotros, porque veo avidez en tu mirada. Díselo, es demonio. Sí, dímelo. Esa avidez se debe a la promesa de... carne que te ofrezco. Ansías quizá probar el más rojo de los venos. O tal vez te corroe el hambre insaciable del verdadero sibarita, el ansia de matar, el ansia viva. Aquí tienes la promesa de la grandeza. Permítenos saciar tu sed de sangre, monada. Y firma aquí, sobre la línea. Firmemos, pues. Y ahora, dulce encanto, que comience tu ascenso al estrellato. ¡Mata para desdemonia! Vale, mataré para ti. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién mato? Matemos pues, ¿no? Let's go. Vale, ¿será como una arena? O... sí, puede que sea una arena. Pensaba que iba a ser algo tipo... Sí, está claro que es una arena. Era como una arena. Entra y sobrevive a la carnicería. Mata de forma más rápida y espectacular posible. Te proporcionará una mayor puntuación. Vale, si quieres superarte... Vale, perfecto. Vamos a matar como podamos y listo. Primera vez en el día, empezar sin armamento especial, lucha contra, busca un reto, intenta vencer usando solo pistolas y whistles. Descripciones del evento, normal, tu primera vez, empieza aquí sin armamento especial, lucha con tus cosas y ya. Pues no lo sé. Vamos a poner Ranger, por ejemplo, venga, no lo sé. No lo sé. Próximo contendiente. ¡Qué plomo! ¡Qué debonair! ¡Os presento a Walker, el temible azota de los Woody! ¿Por qué no tengo la habilidad? ¿Una nueva oleada de criaturas viscosas? ¿Has bajado la guardia, Walker? ¡Oh, chef! ¡Cuidado con la próxima oleada! Qué paranoia, porque realmente pensaba una nueva oleada de criaturas viscosas. Hay uno por aquí. Ahí está. No sé esto de los puntos, qué narices es, la verdad. Es que este arma era una mierda que flipa, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Pero si no tengo nada, tío. No tengo ni vida, no tengo nada. No sé qué hay que hacer, tío. Una paranoia porque los aturdidores tan combativos y elegantes. ¡Qué guardia, tío! Si estoy... No me están dando ni un puto toque. Me van a reventar, claro. Es que no sé qué cojones hay que hacer, tío. No sé. He puesto rango Ranger. He puesto rango Ranger. Y no sé si es que... si es tipo de retos o no lo sé, tío, la verdad. Pero no me dan vida, tío, que no lo entiendo. Cuidado, tienes que resistir los tres actos. Oh, no, el espectáculo debe continuar. No entiendo, es que no me regenera vida, ¿eh? Baja agresiva. Pues como todas las demás, tío. No lo entiendo. Cuidado. No solo se vive del talento. No lo entiendo, tío. Ya te digo, no entiendo. No entiendo nada, no entiendo nada, la verdad, no lo entiendo. No entiendo qué hay que hacer, no entiendo por qué. Será el tipo de dificultad que he elegido yo para hacer esta misión, pero yo pensaba, yo quería hacerlo con más habilidades, es decir, poder hacer cosas más chulas. Y no así en plan pistola de mierda y ya está, tío, la verdad, me parece súper aburrido, tío, el hecho de que solo tenga una pistola. Pero bueno, no pasa nada, venga, va. Masacre en la fiesta de jardín. Admite uno. ¿Admite uno qué es? No sé, tío. Vamos a ver. Cuidado con la próxima oleada. Voy a coger cosas. No sé, ya te digo, que no sé. No sé de dónde aparece, no sé nada, tío. Más corredores desde las sombras. Vale, baja agresiva, todo eso está muy bien. Pero ¿y no me regenera nunca la vida? Hay alguien por arriba, ¿eh? Me pongo por fuera, ¿vale? Nos ponemos por fuera mejor. Porque quizá vemos llegar a la gente un poco mejor. Nos quitamos del medio con esto y nos ponemos lejos. ¡Oh! Mucha tela ya, ¿eh? Ahora sí hay mucha tela. Ahora sí hay mucha tela. Vale, tiene que quedar pocos, ¿eh? Cuidado, no solo se vive del talento. ¿Cuánto queda, loco? ¿Cuánto queda, tío? Puta locura. Vale. Bueno, voy a hacer un tour por aquí, por si se me quedaba algo en el tintero, ¿vale? Que parece que sí. Que me parece que he visto por ahí cositas rojas y tal. Vámonos. Venga, la última vez que veamos por aquí. Mite 1, ¿esto qué es? Emboscada en la fiesta privada. Admite 1. Admite 1. What the fuck? ¿Has bajado la guardia, Walker? Vale, si tenemos que ir a por alguien, vamos a por los tachacos primero. Vamos por los tochacos primero para que no nos hagan un daño brutal, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Cuidado que queman. Son los detonadores. ¡Corre, loco! Este es mío ya, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Voy a correr por ahí. Uf. Totalmente. Pero estoy en las últimas, no, pero de loco. Necesito vida, tío. Necesito vida, tío. No, 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 corre. Le reviento la cabeza. Perfecto. Cabeza reventada. Realmente me da igual los puntos, ¿vale? Y si hemos muerto una vez. Pero. Pero hemos muerto una vez porque no sabíamos realmente si podíamos utilizar habilidades o no, o qué pasaba. Así que vamos a entrar, vamos a recoger el premio. A ver qué nos encontramos. Porque como en muchas ocasiones no explican demasiado bien lo que hay que hacer. Vale, listo. Tómala. Matemos a los siguientes desnudos. Caña. Vale, pues ya supuestamente hemos salido en la tele, bueno, y ahora... Supongo que ya está. Sí, hemos salido en la tele y ya está, ¿no? Así se hace. ¿Ibas en serio? Les has dado para el pelo a esos mutis. Buen trabajo. Ese tipo de masacres pueden convertirte en una estrella. Aún tengo que ponerme al volante en el derbi de Chazcar. Sé que es un engorro, pero que sepas que Wellspring te da las gracias por pasar por todo esto. Venga, voy a ver la tienda de regalos de la... No de la MBT esta. Siempre y cuando cumplas con tu parte del trato. No lo lamentarás. Vale, ¿esto qué? Balas de pistola. Adelante, máquina. Balas de fusil, cartuchos de escopeta, winstick, granada, escopeta. Tú tráeme esas fichas bañadas en sangre y te apañaré. Vale, entendido. ¿Qué tipo de cosas vendes? Pues artículos de pelea y cacharros pensados para matar y tuñir, colega. Y... Vale, pues ya lo hemos gastado. Venga, vámonos. Esto es para arriba, ¿no? ¿Dónde? Vamos a ver, tabulador. Mapa, esta está hecha. Esta que la tenemos al lado, vamos a hacerla. ¿Por dónde salgo, tío? No sé realmente por dónde tengo que salir, compañero. Será por aquí, ¿no? Vale. Necesito vida, ahora sí puedo, ¿no? Vale. Activando sistemas. Venga, pues vámonos a la siguiente misión. Ya os digo, ahí hemos muerto una vez porque pensábamos que teníamos todas las... pensamos que teníamos todas las habilidades. Entonces yo me he confiado un poco... con el tema de acercarme para utilizar la concentración y la F. Pero bueno, una vez que ya hemos muerto la primera vez y que hemos visto que solo teníamos la pistola de mierda, pues era simplemente hacerlo con un poquito más de cuidado, utilizar el melee y listo. No tenía mucho más historia. Estoy en el circuito, en el derbi de Chazcar. No le quites ojo a la televisión. Esto lo gano yo. Buena suerte, Walker. La vas a necesitar contra esos pilotos psicópatas. A ver qué hay que hacer aquí. Si correr o qué hay que hacer. La madre que me parió. Mirad lo que acaba de caer del cielo. Claro que sí, crack. A correr, vamos. Tienes lo que hace falta para triunfar. Te gusta poner toda la carne en el asador y acompañada de su guarnición. Tengo un contrato la mar de suculento. ¿Lo firmas? Oh, vaya, con tu sangre. Tú sube hasta lo más alto como el cuchillo corta mantequilla. Consigue la victoria y llévate toda la pasta. Chazcar Derby. Firma ahí que vamos a... Empiezo. Bueno, genial. Con tu firmita ya podemos comenzar. Ay. Bien, bueno, empezarás desde abajo, como todos. Coge esa cascarria. Demuestra tu habilidad con ese trasto. Y después, arriba, sube a lo más alto como un buen vino espumoso. Coge tu boca cuando quieras, ¿eh? Vale. Antiguamente había un juego que se llamaba Destruction Derby, pero no sé si realmente esto es una carrera o lo que necesito es reventarlos a todos, la verdad. Vámonos. Va chunga, la carrera, va como a salto. Es un poco rara. Va un poco regular. Vale, vamos ahora mismo, genial. Empezamos otra vez. Hace cosas raras, compañero. Vale, vamos bien. Aquí en esta misma esquina de antes, donde cogéis como un poco de salto raro. No sé por qué, no lo entiendo. Aquí por la derecha. Aquí igual, cuando hay curvas cerradas, cuando coge como así un poco de perla el coche. Es algo raro. ¡Ey! Aquí igual. Es como si en plan no me dejaran ganar, ¿sabes? Vale, repuestos, se pueden comprar mejoras, tengo 0, vale, enter. Perfecto. Nuevo coche desbloqueado, Chazcar, vale, continuar, mejoras para el vehículo. Vale. Vaya, vaya, bueno, creo que hoy te has ganado el pan. Puedo asegurar que conduces como el mismísimo Nicky Rain. Sí. Vale. ¿Puedo entrar ya en el... de la celebridad del yermo? Vamos a entrar ahí. Alcaldesa Loosum, hecho. Ya tengo libre acceso al club de los campeones. No me he perdido detalle. Definitivamente eres la leche. A eso lo llamo yo espíritu competitivo. Ah, bueno. Qué tontería. Tontería, si podemos hacer un... Podemos hacer un viaje rápido. ¿Para que vamos a ir en coche? Que somos tontos, cojones. Es una gilipollez que utilicemos que vayamos en coche y perdamos minutos de vídeo. Vamos directamente, viaje rápido. Entramos en el fucking club. Entramos en el club y lo dejamos por aquí. ¿Dónde está el club? ¿Por aquí era? Ah. No, no recuerdo dónde está el club. ¿Por aquí? Yes. ¿Qué pasa, loco? Déjame entrar. Soy el puto amo, sí. Te damos la bienvenida. Gracias, crack. Venga, a tu casa, fiera. Hablamos con este señor y lo dejamos por aquí. Eres una figura. Ha sido impresionante. Escuchadme. Tengo una gran Perdón, gigantesca sorpresa para vosotros. Mirad ahí, damas y caballeros. Aquí está, el infame magnate del yermo, Clegg Clayton. Es tan egocéntrico que tortura a la gente para conseguir su aprobación. Yo, el gran Clegg Clayton, os presento al único e inigualable Chachi Colegi Walker. Chachi Colegi. Ah, mi gallina de los huevos de oro. No te separes de mí, no tendremos límites. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser una estrella? Bueno, pues el tío Clegg Clayton es tu pasaporte al cielo. Quiero triunfar. No te decepcionaré. No me cabe ninguna duda. Todos tenemos un destino en este mundo cruel. Y el tuyo no es otro que pasar por encima de todos. Y bien, ¿y si charlamos en algún lugar más tranquilo? Tal vez te acabe ofreciendo el gran trato de tu vida. Creo que no hace falta que me presente. Ya sabrás cómo continué el legado de mi padre y lo convertí en un imperio. Todo el mundo conoce la historia del irresistible Clegg Clayton, el extraordinario huérfano multimillonario. Sé que por eso estás aquí, claro. Todos quieren conocer la residencia del hombre más rico y más generoso del lugar. Ah, ya hemos llegado. A ver qué me cuenta, señor. Cuénteme algo que no sepa. ¿Hay coleccionables por aquí? Walker, Colegi. Sí. Contempla el... Atarrata del pantano. Vale. De esta dinámica ciudad. Aquí hay algo que me pone a coger. Dinero, dame dinero. Vale, máquina. El puente de mando desde el que controlo mis bases. Todo el dinero, tío. Puedo cogerle el dinero, robarle el dinero al pavo, tío. Soy el hombre más rico de la ciudad. Ah, como me sobra el dinero, no te he echado. Lo controlaré de todo y mi poder será enorme. Como me sobra el dinero, cuando esa vieja decrépita de Loosum Hagar me ceda su cargo de alcaldesa, las cosas por aquí cambiarán a mejor. Espera y verás. No te basta con ser rico, ¿eh? Estás destinado a hacer grandes cosas. Mira, mi padre fue un gran hombre. Todo el mundo dice que fue un gran hombre que construyó los cimientos de Wellspring. Y así fue. Pero papá, mi padre, carecía de la visión para aunar el poder con la economía. Era el alcalde, pero no tenía un duro. Yo, por el contrario, poseo esa visión, o eso dice la gente. ¿Por qué no puedo meter el pendrive, tío? En el hombre más poderoso del yermo. ¿Por qué no puedo meter el pendrive? Ahora sí, ¿no? Ah, vale, vale. Espera un momento. Walker, Colegi, tengo que atender esta llamada. Tú como en casa, sírvete un trago, prueba ahora. Un globo ocular de toxiluro. Son súper grumosos. Vale, vale, vale. Cuéntamelo. Oh, sí. Vale, Loosum. He colocado el artilugio. Lo sé. Ya está transmitiendo los datos. Bien hecho. Ahora sal de ahí. Venga, perfecto. Vámonos. Bueno, ya hemos puesto eso ahí. Ya hemos hecho las dos cositas, las dos misiones esas que había que hacer. Colegi, una cosilla más. ¿Cómo está esa vieja decrépita de Loosum? ¿Te sorprende? Me acabo de enterar. A Clegg Clayton no se le escapa nada. Emboscada aquí dentro. Mis espías y mis agentes trabajan sin descanso para informarme. Parece que Clegg te ha derrotado. Ahora perteneces al club de los perdedores. Y como de esta es imposible que salgas, te contaré un pequeño secretillo. Pues bien, verás, lo tengo todo controlado. Así es, tengo a la potencia más poderosa del yermo de mi lado. ¿A quién? ¿A la autoridad? El general Cross y yo nos tuteamos. Cuando ellos tomen el mando, todo será posible. Y será gracias a mis extraordinarias técnicas de negociación. Tú vas a estar muerto cuando ellos tengan el mando. Todo, mientras que tú solo eres la estúpida marioneta de Loosum. En fin, adiós, marionetita. Adiós. ¿Qué pasa ahí? Ahí va a venir ahora un bicho gordo, ¿no? Tenía toda la pinta. ¡Hola! No, 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 tarado. Eso no es, ahora sí. Si lo reviento, le queda poco ya. Voy a disparar ya que le queda nada. Vale, perfecto. Glándula vital, una glándula vital mutante, llevar al ciberdoctor en Wellspring para conseguir aumentos, los cofres de las arcas, los espías, los tituladores. Vale, perfecto. Me ha dejado nota fino. ¿Me recibes? Fino filipino, ¿sabes? ¿Todo bien? Sí, estoy justo debajo de Wellspring. Me han tirado a un foso por el hueco del ascensor, pero lo que importa es que Clegg está compinchado con el general Cross. Entonces no hay tiempo que perder. Enviaré un equipo de asalto a por Clegg y le haremos cantar. Cambio y corto. Vale, es que son demasiadas habilidades, ¿eh? Alguna que otra habilidad en un momento dado se nos va. Vale, vámonos, venga. ¿Por qué me está dando munición? ¿Por qué me está dando munición ahora cuando ya he salido supuestamente de lo peor? No lo entiendo, algo se me escapa a mí ahora mismo. Tiene pinta de que hay más matraca ahora, ¿verdad? No es lógico, no es lógico todo eso que me están dando, algo falla. Esto es como cuando te dan una pantalla de guardado y cuando te dan 2000 cosas, pues no es lógico. Tiene pinta de que ahora hay algo más por ahí. Joder, qué rollo esto, cojones, venga, rómpele, a tomar viento. Vale, vámonos para arriba. Hay una habilidad que es correr y recargar, que esa la tengo que coger ahora. Como sea. A ver, ¿qué es? Vale, y ahí tiene que haber una manera de acceder. Vamos a intentarlo, acceder, conseguir eso. Y vamos a dejar el vídeo ya, ¿eh? Se va a ir muy largo y no quiero tampoco eso. Vamos a leer los blogs estos. Aquí, es aquí, compañero. Estaba claro, no se han comido mucho el tema de los accesos. Ah, no tenemos granada. What the fuck, tío, qué mal. Madre la que he liado ahí, compadre. Uf. No me jodas, no me jodas. Vale, ahí hay algo. Y aquí también. Hay cosas en los dos lados. No, es por allí. Venga, vámonos. Loosum, he encontrado el tanque. Un depredador de la autoridad. Así se hace. El tanque depredador del proyecto Daga. Si podemos echarlo a andar, estaríamos listos sin pensármelo. Debajo de nuestros pies. ¿Dónde me están disparando? Que no se ve una leche. Vale, yo creo que ya. Y queda uno a lo mejor. Vamos a intentar romper todo esto para que no nos puedan hacer daño ahí de rebote. Vale, ¿qué pasa por aquí? Queda alguien más, ¿no? Vale, no vamos a leer estos coleccionables, nos vienen bien, pero sin más novedad. Vale. Aquí hay una salida. Como tal, sí. Vamos a volver a Wellspring como sea. A ver, por aquí abajo hay algo. Vale, y por arriba también puede que haya algo. Vamos a ver. Es lo mismo. Simplemente... Ahí está mi salida. ¿Qué narices me ha dado, tío? Vale. Uno menos. Es que no tengo... El problema es que no tengo granada. Si tuviera granada, podría hacer una ahí. Todo buena. Vale, voy a ver si puedo bajar por aquí detrás. Vale, ya he cogido granada. No, estoy cogiendo basura y mierdas que no me valen para nada. ¿Está bajando el ascensor realmente o no? Vale, buena escabechina hemos hecho ahí. Vamos todos los trocitos. El ascensor tiene que estar al llegar, ¿no? El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. Pero ¿por qué no viene el ascensor, tío? Listo. Recargamos. Y ahora tiene que haber más matraca todavía arriba. El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. Conéctame a su frecuencia para que pueda saber qué ocurre. Vale. Espera. Vale, ya tenemos 4 granadas. Yo misma. ¿A dónde se dirige? Seguramente a esconder. Paro de su amo. Bueno, al menos tenemos el depredador. El proyecto va viento en popa. Ven a mi despacho. Debemos hablar. Tú. Los cuervos del pantano no solo se burlan de nuestra alianza comercial, sino que además tienen el valor de traficar con su propio matarratas. Estoy en mi derecho de actuar contra esos matones. Le daré una buena recompensa a quien destruya la destilería que tienen junto al arroyo y me traiga pruebas. Vamos a ir desbloqueando armas a segundos niveles, ¿vale? Porque así nos viene bien. Vale. Y podemos elegir ahí. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, que no quiero alargar mucho más el vídeo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dadle a like, comparte y suscribiros. Por favor, así ayudáis muchísimo al canal. Y nada, adiós.